Esta vez pedí a toda la gente que mandara preguntas para el video, pero la verdad es que se salió de control. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Alguna vez has pasado el pack? Enséñame todas las fotos que tienes en tu galería. Gente, gente, mira, ahí está una encuesta. Mira, ya tienes a uno, Andrea, bien enamorado, cabrón. ¿Cómo te llamas? Naruto. Ok, ¿tu amigo cómo te llamas? John Wick. ¿Cómo te llamas? Con su lado. ¿Cómo? Estoy salado. Estoy salado. Por eso le va mal en el amor. Porque está salado. Dana. Dana. De Mezquita, allá por Pradera. Qué mira. Somos internacionales. Raúl. Raúl. Así me puso mi mami. ¿Qué significa Raúl? Significa ser cool y hacerse notar. Significa soy la ley. Soy la ley. Yo, Miguel. Miguel, ¿verdad? Miguel Ángel. ¿Sí te llamas Miguel Ángel? Sí, sí. Todos los Miguel se llaman Miguel Ángel, güey. Así como que queda. Es como que algo así. Como si tú dices leche con chocolate. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Todos se llaman Miguel? Sí. Sí, pues. ¿Qué pregunta le iba a hacer? ¿Ya se me fue? Ah, ya. No. Benito. Benito Juárez. Benito Camelo. No sé, mamá. Ah, bueno. Perdón, perdón. A ver, ¿quién me va a hacer espacio para sentarme? Tú, güey, salte a la verga. ¿Eres el más? No, nada. ¿Cómo te llamas? ¿Así quieres salir? Sí, yo sí. Esos sí son hombres, no como los que tengo ahí en casa. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. Ángel. ¿Eres un ángel? No. Victoria. Soy Victoria y mi cerveza es Victoria. ¿Se aman? No. Nos queremos. José Eduardo. Jason. ¿Y tú? César. Es el Mowgli, le decimos el Mowgli de cariño. ¿Te puedo decir Camel? Sí, de pedo. Camel. Leslie, la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es, ¿masturbarse es pecado? Nah. No. No. Porque es algo que natural, yo digo. Es algo que natural. Todos lo hacen. La mayoría, yo digo. Ya le dices toda la Biblia y no dice nada. Nah, pues leí los diez mandamientos y no viene. Los 10 mandamientos no vienen. Ajá. Que no hay pedo si se masturba, ¿no? Pedo. ¿No, no hay pedo? Sí, no hay pedo. ¿No hay pedo? No hay pedo. ¿Ustedes creen que el primer amor nunca se olvida? Sí, nunca se olvida, la verdad. Sí, nunca se olvida. Sí. O sea, ¿sí se olvida o no? No. No se olvida. No llores, no llores. Pues, fue en la escuela. Tranquilo, no llores. Te engañó. Oh, sí, me engañó con mi mejor en amigo. Escuela, en la escuela. Te engañó con qué, con un pinche oso de peluche, ¿o qué? Es carajo, con mi mejor amigo. Tu mejor amigo que era tu perro. Perro y la morra era zoofílica, ¿verdad? Y se estaba acostando con un pinche perro, ¿verdad? Mi primer amor fue la maestra de kinder. No, fue una que tuve en secundaria. ¿Qué no responde a mi pregunta? No, pues. La pregunta. ¿Cuál pregunta? Responde la pregunta. No, no. Responde a mi pregunta. No, güey, no, ya. No, ¿qué? ¿Por qué no responde a mi pregunta? Sí, porque tú no respondes la mía. ¿Por qué no responde a mi pregunta? Porque no me han dicho que sí. ¿Que sí qué? Que sí quiere ser mi novia. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Pues veo mucho a Dosaka. Yo soy tu youtuber. Bueno, tú. ¿Sí? ¿Cómo me llamo? No sé. ¿Tú cómo, cuál es tu youtuber favorito? Confía en que sepas cómo me llamo. No. Tú, sí, tú. ¿Cómo me llamo? Sí, sí te llamas. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Yuya. Youtuber, no, youtubera. ¿Cómo? No, ya. ¿Así no vamos a llevar? Yo me pone nerviosa. ¿Tus novios ellos? ¿Voltea allá para allá? No. Sí. ¿Quiere con ella? Oye, ¿eres virgen? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Cree que te gusta el pedo? No, soy una niña. ¡Oliver! ¡Dame a la niña! Tengo 14 años, soy niña. Sí. ¿Tienes 14 años? No. Piense bien las cosas antes de hacerlas. Que lo hagan, pero que lo piensen, ¿verdad? Antes de hacerlo, digan. Y a los caballos les dará dolor de caballo. Y luego ya que lo pensaron, dicen, ah, ahora sí vamos a coger. ¿Has comprado leche? Sí. ¿Sí? ¿Tú has comprado leche? La cámara, sí. Para que vean tu hermoso rostro. No, hombre, se enamoran después, mamá, no, guau. ¿Tú crees que se enamorarían de él? No sé. Está muy feo. Sí. ¿Qué leche has comprado? Lala. Lala. Nutrileche. ¿Tiene vitamina? Tiene vitamina A, B y C. ¿Con qué vitaminas tiene la leche Lala? Ni idea, ¿verdad? Que es un pendejado, ¿verdad? ¿Quién va a saber esas mamadas? ¿Qué pasa si un objeto imparable choca con un objeto inmovible? A la verga. El chile no tiene ni idea qué va a pasar. Pinche bucle explota el bucle. No, no me imagino que. ¿Entiendes lo que es un objeto inmovible? No. ¿Qué la palabra es? Lo dice. Ah, que no se mueve. Que es un objeto imparable. Que va así recio, que no se para. ¿Qué pasa cuando choca? Pues explota. Ah, la madre, ¿no? No, no sé. Paradoja loca. Pinche gente, ¿por qué pones esas preguntas tan pendejas? Oye, ¿a qué huele el pene? El nepe. El nepe. ¿A qué huele? Es algo que todos los hombres deben que saber. Tú eres hombre, ¿verdad? Tú deberías de saber. Sí, pero pues, no sé a qué. O sea, no eres hombre. Sí, soy hombre. ¿No tienes nepe? Sí, tengo nepe. Ahí pones en los comentarios. ¿Dónde? No, pues yo, como que es una combinación entre jícama y un poquito plátano, ¿no? Claro. Sí, pero podrido. Chocolate. Cuando se cae un jabón, sí, aquí procésalo, cabrón. Sí. Cuando se cae un jabón, se limpia el suelo
¿O se ensucia el jabón? ¿Se ensucia el suelo o se limpia el jabón? Se está haciendo al revés. ¿Se cae el jabón en el suelo? ¿Se limpia el suelo o se ensucia el jabón? ¿Se ensucia el jabón o está sucio, no se supone? Una larga explicación, más tarde. Se quedó en el jabón, entonces no significa que el suelo se limpió. Ay, cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Es física cuántica. Okay. Entonces, ¿tu respuesta final cuál es? No, se estoy equivocado entonces. Estás equivocado. Dile a la cámara, soy un pendejo. Soy un pendejo. Hoy aprendiste algo nuevo, ¿verdad? La respuesta a todas las preguntas es el caballo se llamaba Viernes. Ah, esa es la respuesta. La respuesta es el caballo se llamaba Viernes. Si un jabón cae al suelo, se sucia el jabón o se limpia el suelo. Se limpia el suelo. El caballo se llamaba Viernes, güey. Ah, sí. Sí, el caballo se llama Viernes. ¿Qué nos lavamos las manos? ¿Por qué? No, ¿por qué lavamos una toalla? Sí. Se supone que cuando usamos la toalla ya nos lavamos las manos. Sí, o sea, el chile está de pensar. A ver, piensa. Yo me eché con mi guapo. Y no sé, carnal. No sabría decirte. Puro. A cualquier cosa que se te ocurra, ¿por qué hacen eso? Por pendejo. Eso mero. Por pendejo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si Pinocho dice me va a crecer la nariz? A la verga. Pues nada. Pues le va a crecer, ¿no? Es una mentira. Pero entonces si le crece, ya no es una mentira. Dice la verdad. Por eso no creo que sea una mentira, no creo. Colapsa. No, se vuelve loco y se muere. Sí. Que sí crece. ¿Por qué sí no? Le crece, pero la nariz, ¿verdad? Y crecer otra cosa, ¿verdad? Un dedo, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Cuál de los dos, hombres o mujeres, son más infieles? ¿Cuál de los dos? No, mujer. La mujer. ¿Por qué? Porque instinto de hombre. ¿Te puedes preguntar? Sí, es... mujer, igual. Él también piensa eso. Sí. Amigo, ¿cómo es la mejor forma para comer un elote? Pues comiéndolo con la boca, ¿no? Con la boca. Es mi hombre. Pues nada más. Con chilito. Con crema. Crema, queso, con Doritos. Con Doritos. ¿Qué tiene dientes, pero no muerto? El abuelito. No sé. ¿No? No. Piénsale, güey. No. El serrucho. Oh. ¿Por qué la bebida se llama bebida si aún no ha sido bebida? No sé. ¿Qué no sabes? ¿Me dijiste que lo sabía? No es cierto, yo no dije eso. ¿Estás diciendo mentiroso? Sí. ¿Viene de latín? ¿Quieres que cambie de pregunta? Sí. ¿Alguna vez has visto pornografía? Sí, la que es que eres consumidora frecuente. Claro, es cierto, no. ¿Consume mucha pornografía? No. ¿Qué, cuál es tu género favorito de pornografía? No veo eso. Se me tapo los ojos cuando alguien está poniendo. ¿Alguna vez has pasado el pack? No. ¡Ay, no! No. ¿No? ¿Segura? ¿Sí? ¿Se ven tus ojos? No. ¿Se ven tus ojos? ¿Qué es eso? ¿La dudaste? No, es bien. Si yo te digo, enséñame todas las fotos que tienes en tu galería. ¿Me las enseñarías? Porque no tienes ninguna. ¿Te quieres? ¿En serio? Sí. Mira, ahí está una encuerada. No es cierto. Ninguna. Sí, nunca pasó. Aquí está. Ni eres tú. Este celular es robado. Este es mío. Este celular es robado, señores. Es mío. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Tendrías? Si hubiera nacido hace 5 años. ¿Cinco? ¿Cinco? Sí. ¿Cinco qué? 5 años. 5 años. ¿Tendría? ¿Tendría? Si hubiera nacido antes de 5 años. Si tengo 5 años. ¿Antes de 5 años? Y nací antes de 5 años, ¿tendría 5? 5 años. Sí. ¿Sí? Es como si yo te dijera, tengo 5 toros, vendo 2 y me regalan 3. ¿Cuántos toros tengo? ¿Quién sabe? Pues son míos, güey. Es el pedo. Pues sí, pues yo todavía para qué los quiero contar yo. Te regalo 2. Ah, bueno, está bien. Bueno. ¿Y yo tengo 2? Ah, sí, ya. ¿Ya gané? ¿Pero qué tiene que ver eso con los años? No más, güey, estoy presente. ¿Alguna vez estás dormido en el camión? Sí. ¿Siempre? No. ¿Cómo te acomodas o qué? ¿El camión no se te arrulla o qué? Sí, sobre todo el Flores Borja. Si no pueden dormir esa edad, si tienen insomnio, váyanse al Flores Borja y van a caer. Y ahí me van a encontrar también a mí dormido. Sí, a veces. ¿Algún saludo que le quieras mandar a la gente que te está viendo? Todos me la pelan. A Brian, que está aquí. Al Brian, que se acaba de robar un celular, el Brian. ¿Tú qué puedes decirle a tu maestra, no? Gracias por enseñarme a hacer los circulitos y los palos. Circulitos, los palos, hacerme un palo. Yes. ¿Algún saludo que le quieran mandar a sus amigos, primos, abuelos, tíos, hermanos? Un saludo. Primos. A mamá. Un saludo. ¿Quieren mandar un saludo? Sí, a mi mamá. Un saludo. ¿Qué? Un saludo. Un saludo. ¿A quién? Sí, a mi mamá. ¿Pero vas a mandar un saludo? No, ¿un saludo? No, los odio a todos. No es cierto, mándale no. Mándale un saludo al chavo que te encontraste ahorita. Ah, sí, un saludo al chavo que me gusta. Chavo, fíjate que sí le gustaba. No me dijiste tu nombre. Gonzalo. Alexis, mándale un saludo a tu mamá. Mamá, hola. ¿A tu mamá? Era así mero. Ah, porque Lau me regaña. ¿Por qué? Porque por pura mamada que dije. Por eso. ¿Cómo? Un saludo a mi vieja. ¿A cuál vieja? A mi abuelita, ¿eh? Un saludo a mi amigo. A un amigo. Un amigo a mi salud. A uno que se llama Jesús. ¿Verdad? Jesús de Nazaret. Tenemos otra dinámica. El siguiente video será un preguntas y respuestas. Así que les pido que entren a mi nuevo Twitter. Así es nuevo Twitter. Mira. Nadie me sigue. Pobre tonto. El Twitter está aquí abajo en la descripción. Mande su pregunta con el hashtag Factotum Responde. Y pues así le haces. Pondré todas las preguntas en el siguiente video. Así que atento.
atento. Yo quisiera aprender a hablar chino. Dime alguna frase que yo pueda seguir en chino. Y ni hao, hola. Ni hao. Sí. Bueno, es la más sencillita, ¿verdad? Adiós. Zaijian. 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 ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Zaijian. Muy bien. ¿Ya me escucho como todo un chino? Sí. Más o menos. Sí, mucho gusto. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao ma. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adiós en chino. Adiós en chino. ¿Puedo hacer la primera pregunta? No, no puede ser la primera pregunta. Esto ya acabó. Y ahí se ven, factorianos. Lala. 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 Lala.